es ver que estamos generando fútbol, que están creciendo partido a partido. No es fácil venir contra un equipo argentino y tener 60% de posesión, tener 10 situaciones de cara al gol, pegar un poste, que te hagan 3 goles de contraataque, que eso es lo que más duele, ¿no? Que nosotros intentando ir por el partido, 3 contraataques y sobre todo los 2 primeros que lastimaron y que nos obligó a esforzarnos más el segundo tiempo y obvio, las derrotas no tienen justificación y no jugamos un mal primer tiempo. Me pasa que da mucha bronca 2 contraataques de la manera como fue a partir de la mitad de la cancha y bueno, virtud también del rival.